Esta semana Rubén Semedo fue detenido por la Guardia Civil Española por el presunto secuestro de un hombre. Ahora, las declaraciones de la víctima revelaron nuevos detalles de cómo fue el episodio del cual pudo escapar con vida. El sitio Levante publicó detalles del testimonio del hombre que fue capturado y amenazado por el jugador por tener vínculos con un hombre que le debía 5.000 euros. Según contó, acudió voluntariamente al chalet del defensor del Villarreal luego de que éste le dejara su Mercedes para que pudiera ir a la fiesta de cumpleaños de su hija. Allí lo atraparon junto con otros dos hombres, uno de ellos su primo, armados con un palo de golf y bates de béisbol. Allí lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo ataron de pies y manos. Al despertar, Semedo le apoyó una pistola cargada en la cabeza y amenazó con asesinarlo si no revelaba el paradero del hombre que le debía dinero. Al no tener éxito, el futbolista portugués le colocó su dedo meñique sobre un plástico, tomó un cuchillo y aseguró que se.